creo yo que el mantener la técnica tradicional y de seguir creando en un equipo este trabajo, pues es mu muchas veces más importante que crear una pieza que quizás en un momento dado, en mi forma de opinión, que es obra de una persona, pero que no proyecta realmente una tradición, sino proyecta esa pequeña división que siempre hemos peleado de que qué es artista y qué es arte popular, ¿no? Pues yo pienso que esa es la diferencia, que el arte popular está arraigado por tradiciones y por los años que han transcurrido, siendo esta técnica la primera técnica vidriada en América, traída por los españoles. Este diseño que se tiene aquí es la interpretación de una peineta que usaban las Madonas antiguamente, claro, en una forma muy popular y sencilla de la aplicación del pincel, que son pinceles que se usan de cerda de caballo y son pequeños jalones, dejando el jaloncito del pincel, las puntas, y creando esta forma que posteriormente se delimita por esta línea negra.